¡Qué susto me has dado, Mariela! ¡Te encontré! ¡Uy! Venga, pues vamos a pasear por el parque, Mariela. ¡Vamos! Está chulo, tío. Pero Mariela, está guay el día, ¿eh? Es que está todo solo, tío. Vamos a pasar. ¿Eso ha sido, Mariela? ¿Será un perro o un gato? Pues he escuchado algo por allí, ¿no? ¿Eh? ¿No has escuchado nada? Bueno, será un perro o algo que habrá pasado por sí, ahí, ¿no, Mariela? Sí, porque hay un pájaro allí. Sí, seguro. Venga, sigamos paseando. El día está perfecto, ¿eh? Porque hace mucho solito. No, Mariela, vamos por todo el parque, vamos por allí. Hay unos pájaros aquí chulísimos, sí, Mariela. Sí, además ha pasado un gato. Papá, yo sigo escuchando ruido, ¿eh? A mí me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Qué ruido ni ruido, Mariela? Hoy es el día de Halloween, pero que no pasa nada en el parque ni nada, no lo veas, un sol estupendo. Sí, yo antes he visto un hombre que parecía de Halloween, pero es que la cara era un poco terrorífica. ¡Ay! ¡Oh, my God! Que eso no es nada, Mariela, que eso son tonterías. ¡Papá, de verdad! Vamos a seguir, anda pasándolo bien, súper guay. ¡Wow, Mariela! ¡Mira, Mariela! ¡Mira qué río más chulo hay ahí! ¿Vamos a tirar piedras? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tirar han descubierto. Vive tras mí. No me pueden descubrir si no encontrarán mi secreto. Creo que los he despistado. Thank you.
defendernos. Vale, Mariela, cógelo, que nos va a servir para defendernos seguramente de ese hombre tan misterioso que no sé quién es, ¿eh? Vamos, vamos, Mariela. ¡Allí, Mariela! ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te encontramos! Fotos, tened cuidado la próxima vez, volveré.